Sony estuvo de festejo de brindis, lo mandamos a Moranza porque graduado está festejando. Siempre festeja graduados, ¿eh? Así que este éxito de Telefe, que lo amamos y nos encanta, yeah. Moranza, estimados amigos de Antes del Mediodía, todo el elenco de graduados juntos festejando un éxito arrollador y obviamente, como siempre, estoy invitado a brindar con ellos. ¿Me acompañan? Dale. Me estás midiendo, ¿por qué venís? Sos de medir al entrevistador, ¿no? No, a vos. Nada más, hay algo personal. Te odio porque no estás a mi nivel. ¿Entendés? Me va a faltar mucho, ¿no? Por ahí ni lo alcance. Tal vez ni llegue, ¿ves? ¿Qué sé yo? Falta un montón, no sé. Ya el enano este. No, pero puede ser. Sí, es verdad. Es así. Bueno, pero ya vas a llegar. Y ese día, bueno, como si fuese un VIP, nuestra vida va a ser un VIP. Me gustaría estar con vos tocando. Vos tocando un instrumento, ¿no? Bueno. Con esas chicas que te siguen en la novela, que ahora, en la ficción, que ahora sos una especie de Johnny Depp. Viste que todas quieren estar con vos, porque las chicas te dicen, che, ¿qué onda personalmente? Está mucho. Dalia. Dalia está con One Rich. Bueno. La que está soltera es Pía. Pía también me gusta. Dale. Pero no es para casarnos. No, para tener una noche. No, nadie, puramente sexo. Nadie nada más. El sexo. A ella le gusta mucho. Ahí está. ¿Tenés el teléfono de ahí? Sí, te doy la. Pará. ¿Cómo va ese romance? ¿Sigue viendo? ¿Los vi en una foto hace poco? Sí. ¿Un caramelado? Estamos bien, estamos tranquilos. Esa sonrisita. Ah, estamos bien, estamos compartiendo momentos lindos y bueno. Me imagino que con grados, te leí un Twitter el otro día que dijiste, ¿cómo voy a extrañar esto? Ya te estás, ya como que se empiezan a despedir. La melancolía, ¿viste? Porque era un grupo somos un grupo muy unido y bueno, la verdad que compartimos un año fantástico y ahora que se termina, la verdad que no va a haber otra cosa. O sea, esto recién empieza. Estoy con todas las pilas en Carlos Paz, que voy a hacer temporada ahí con NASA. Estoy con Gastón. ¿Te vas con Gadano, no? Sí, lo vamos ahí. ¿Vas a llevar la Vicky? Y va a venir unos días a visitarme. Está difícil, es un tema difícil. Ya están discutiendo. Ya estamos metidos al horno, pero bueno, estamos. No te preocupes, vos decirle que no, mi amor, yo la noche me quedo después de la función, voy a dormir. Ya lo sabe. No, boludo, no me mires así, soy. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Bien, leí una nota de voz que me gustó mucho. A ver. Un apartadito. Dice que estás comiendo por ahí, la gente se te acerca, te saluda, te sacas foto con todos, que a pesar de este éxito brillante, que por ahí a alguno le puede joder, ¿viste? Porque debe ser jodido, bueno, si llamándose hoy Daniel Gendre salía a la calle, sí. Que usted lo cambió, que saluda a todos uno por uno, se saca foto, ¿de verdad o mentira? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Justo lo de las fotos, curiosamente, es algo que, viste, no te voy a decir que tengo fotofobia, pero no es la parte que más me gusta, a veces estar comiendo y qué sé yo, ¿no? Pero bueno. Pero usted se saca con todo. Con todo, sí. Lo que veo que no nos jode nunca, porque tengo la suerte de compartirlo siempre, son los festejos. Este año que viene de para bien, ¿eh? Sí, sí. Este año viene, todo bueno en este elenco para festejar. Sí, sí, no, la verdad que eso es bueno porque cuando se empieza a festejar antemano, siempre es como una cosa, che, está festejando y después hay que... Lo sabemos. Los brasileros tienen esa teoría que hay que festejar, siempre, viste, yo hice algo allá y ya empiezan a festejar de una. ¿Ah, sí? Sí, pero no vas a esperar a ver algún resultado, a ver... No, porque... Mientras podamos festejar, si nos va mal, después dejamos. Eso le pasó en el Mundial 90, tal vez. Maradona hizo una jugadita canija, pero vacunamos y festejamos. Pero festejaron antes, por eso se dieron el gusto de festejar antes. Y acá un poquito también, viste, ya arrancó muy festejado el asunto y por suerte... Pero nunca decayó, Nunca decayó. El gran festejo final, invítenme. Pero bueno, vamos a ver alguna otra vez, esto termina grabado y nunca más nos vemos. Yo espero seguir siendo... Te agarré cariño, no me hagas así que... Vimos un incidente con Corea, con la señorita Lee, pero solucionamos todo. ¿Qué problema? Si no había problema. Era el baile, que no sabíamos bien. No, te digo lo que le dije. Sí. Aguante Barassi a morir. Aguante Barassi, yo lo dije. Ese coreano Barassi. Cortalo. Pero fui al barrio chino y lo quería. Estaba todo bien entre China y Corea. No, pero está todo bien. Está todo bien. No, está todo bien, pero más que bien. No hay ningún problema. Para cerrar, sí. Me gustaría. Barassi. A ver cómo es. Haceme el desafío Barassi, ¿eh? Esta. Vamos, Maestro, vos solito. Barassi, para vos. Aprende.
Estaba hablando con los chicos, la verdad que el éxito es impresionante. Y vos has hecho personajes, de, no sé, yo de lo que recuerdo, de 15, 20 años a esta parte, que han quedado la gente. Pero me parece que este Elías Gotzer es como, yo lo veo como el más representativo. Lo que pasa es que tiene que ver con la familia. Los otros personajes, bueno, ya sea lo de Tato, bueno, hace tantos años, pero Montecristo también. Claro, era, Montecristo era... Desgraciado, la ñera... Que era más malo, me acuerdo. No, la niñera que era, pero sí. No es, es la familia, ¿no es cierto? Tiene que ver, la comedia. Me son mi hijo, mi nieto, o lo que sea, un montón de compañeros que tengo yo, mira, digo un bocadillo, igual que mi viejo. Claro, eso hace que claro, todos nos sintamos un poquito identificados. Televisor, el hecho de estar mirando televisión todo el día, ese tipo de cosas. Hablando de genios, hablando de promesas que asoman. Ya se me asusté. La pichila, no, pero viste que estás como con eso. Cada vez que te veo ahora no puedo dejar de pensar, mirá lo que me metiste. Ay, es preocupante lo que nos hiciste. No. A más de uno, pasás por la obra en construcción, el obrero que a la chica le dice barbaridades. A vos te decís, che, mostrá la pichila, ¿no? Te dicen eso, te dicen Pablo, te dicen Bon Jovi. El otro día un borracho me dijo, ¿qué hace? ¿Hace el Rose? Bien, mucho gusto. ¿Qué onda esto? ¿Está todo mal? La última vez que. Después yo te digo, no, la ficción nos llevamos bien, pero en la vida no. Ah, hay mala onda. No, estamos en la boca y todo. Después de lo que le hiciste a Gaby la otra vez con el marito, ahí te empecé a tomar bronca. Te tomé bronca, no puedes ser tan hijo. O sea, ya te olvidás que es una ficción y decís, mira este hijo de puta, cuando lo veas se lo voy a decir. No. Eso no se le hace a una mujer. Mi vida. Qué paparulos. ¿Por qué? Estamos hablando de. ¿Qué hacen con este? Él hizo un bolo en el programa, pero no lo dejan entrar, claro, parece. Yo participé de graduado, pero soy como, viste, no me ponen es participación especial. Yo los quiero felicitar. Sí. Lo cubrí todo el año. Yo elegí esta ficción. Habiendo muchos ¿En éxitos en Telefe, yo elegí graduado. Fue la que me enamoró. El mismo a todos, Sí. Pero viene Sebastián este valor, ¿no? Ah, menos mal, espero que no lo estén mirando.